Invitados, noticias, polémica, entrevistas, información de primera mano. David Medrano y Raimundo González. Estos señores sí hablan en serio. Bueno, a veces. La de 8. Agárrense que ahí vamos. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Muchos temas de qué platicar el día de hoy. Evidentemente que lo sucedido en Chivas ayer y anteayer, pues retumba, ¿no? La ratificación para Ricardo Peláez y la ratificación para Marcelo Michele Año son temas que le dan la vuelta, evidentemente, al mundo Chivas y al mundo del fútbol mexicano. Hablaremos de lo que se viene hoy, dos partidos interesantes, Pumas contra Santos, todavía de la fecha, todavía pendiente, y después ya el primer partido de la última jornada, 9:00 p.m, cancha del Estadio Jalisco, los rojinegros del Atlas en contra de los gallos blancos de Querétaro. Ya León, con el triunfo de ayer, alcanzó al equipo rojinegro en puntos, 26. Sin embargo, es mejor la diferencia de goles de los zorros. Por lo tanto, Atlas estaría obligado a ganar el día de hoy para mantener esa posición. O a lo sumo, bajar a la tercera. Si Atlas no gana el día de hoy, si empata o pierde, hasta Toluca lo podría pasar y se podía quedar fuera de los primeros cuatro. Eso significa el partido de los rojinegros del Atlas el día de hoy. Hablaremos de cara a todo lo que presenta la última jornada y sobre todo esta revolución que ha generado Guadalajara, ¿no? Con la ratificación de Marcelo Michele Año como técnico del equipo para el próximo torneo, lo cual ha generado muchas críticas y sobre todo porque ayer Ricardo Peláez dijo que por ahora se reserva los argumentos para darle continuidad al técnico y que después los dará a conocer. Tito, ¿cómo andas? Gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, señor Medrano? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un saludo para toda la gente que nos hace el favor de vernos este jueves a través de todas las plataformas de JC Medios en YouTube, en el canal YouTube. Sí, señor. Y en Facebook. Live. Aquí estamos listos. Oiga, pues me parece que mediáticamente fue un golpe muy duro para la afición. Sí. El saber o conocer la decisión que tomó Chivas, que lo anuncia Ricardo Peláez en un video de no más de 1:30, donde me parece que la historia de Chivas no merece 1:30. O sea, lo que están haciendo con Guadalajara mereciera más explicaciones, que al final eso no es para nosotros. Nosotros solamente somos el conductor. Somos el medio, aficionado. Es para la gente. Entonces, yo creo que Guadalajara está sumido en una crisis. Muy profunda y muy grave. Pero, digo, de todos es conocido que a OmniLife esa palabra no le gusta, porque todo es hacia adelante, todo es bueno. Pero hoy... Yo decía, Ray, hoy en la mañana, porque tú que citaste la empresa, me suena raro que una empresa tan exitosa premia el fracaso. Porque normalmente en OmniLife se premia el éxito. Pero esa palabra en OmniLife no existe, acuérdate. Ahí está. No existe. Claro. En OmniLife se premia el éxito normalmente al vendedor que más vende, al que llega a la meta, todo eso se le premia. Y hoy día en una empresa del grupo OmniLife como es Chivas se premia el fracaso. Ricardo Peláez ha fracasado 2 años, lo premias con un nuevo contrato. Marcelo Michel fracasó en su intento de recuperar a las Chivas, lo premias con un nuevo contrato. Ya cambió la política de Grupo OmniLife, es decir, hoy es premiar el fracaso, ¿o cómo entiendes tú eso? Yo creo que no saben qué hacer. O sea, no saben qué hacer, es la verdad.
porque si supieran, bueno, más bien, sí ubican una realidad, pero la realidad es una realidad siniestra. Esa realidad siniestra... Pues es la que hay, Ray. Sí, significa que no hay lana. O sea, ¿qué es lo que hay, güey? Pero yo creo que ha faltado una estrategia para solventar este problema que están viviendo. Y nadie, o sea, a Mauri como dueño del equipo contrató a un personaje que tú sabes, a mí... Y eso está tienes, bien. Tú tienes que sacarme del problema. A Mauri, su mente debe estar puesta en cosas en mucho más cosas, importantes para el grupo. Sí, y hoy la realidad es que... Sin embargo, Ray, me parece, y no es frase populista, me parece que Guadalajara no es una nave industrial. No. Que Guadalajara no es una franquicia para entrar a un país. Guadalajara, con las decisiones que tomes con Guadalajara, lastimas a más de 40 millones de seguidores del equipo. Entiendo que ellos son los dueños, Tito, y que tú como dueño con tus propiedades, pues haces lo que tú quieras, ¿no? Sin embargo, insisto, no es vender o comprar una nave industrial para Grupo Omnilife. Es jugar con el sentimiento y el cariño de dicen que alrededor de 40 millones de seguidores que tendría Guadalajara. Y ahí es donde estoy contigo. Ahí es donde me parece que ya se embriscaron y no saben qué hacer. No saben qué hacer. O sea, sin lana. Eso es una realidad. No hay un proyecto definido. No lo hay. Porque ese 70-30 es demagogia. No. Es una demagogia que no han podido aplicar. Y que hoy, desafortunadamente para el aficionado de Guadalajara, no son las noticias que quisieran escuchar y también pues no le ven una salida a esta crisis, que también son cíclicas, ¿eh? En OmniLife son cíclicas las crisis en Chivas. O sea, porque también cuando Jorge Vergara, que en paz descanse... No, también tuvo crisis, esto es normal. También tuvo crisis deportivas donde armaron Chivas muy malas, ¿no? Que llegaron a pelear por pero, el Tito, tema del ve descenso. Por ejemplo, pero él en las crisis iba por Cruyff. Sí, claro, o sea, dio un manotazo y dijo, ¿sabes qué? Quiero salir de esto... Y voy a apostar. En las crisis fue por el papá y el Lebrija, o sea, fue por otro tipo de personajes y hoy van por un personaje de muy poca experiencia como Marcelo. Yo sigo pensando, Ray, y no es, yo creo que Marcelo... No recuerdo a quién leí que fue dirigido por Marcelo Leaño, no sé si en Zacatepec, pero algo le leí a un exjugador, que Marcelo es un entrenador que le gusta mucho las indicaciones en el campo. Sí. Y que llegó un momento que volteó a ese jugador y porque le daba la indicación, dale, pégale hacia el balón, o haz esto, haz lo otro y demás. Entonces llegó un momento que el jugador volteó y le dijo, ¿sabes qué? Dime cómo. No, pues cómo. Marcelo no fue fútbol como nosotros, tronco. Pues no jugó. Ahí es cuando ya se atoró. No, a ver, Ray, pero insisto, hay muchos técnicos que no. Pero el tema, Ray, es ¿cuáles son los blasones de Marcelo? No hay contexto. O sea... Entonces, por eso cuando ayer Peláez dice me voy a reservar los argumentos para mejor ocasión, es porque no los hay. Créanme ustedes que es porque no los hay. Pero bueno, finalmente ese es el mundo Chivas hoy metido. Que al final, ¿sabes qué? ¿Qué? Yo creo que los jugadores también... no sé si llama la palabra probar. Pero ellos están cómodos con Marcelo. Ah, no, por supuesto. Marcelo, a ver, yo, por ejemplo, Ray, pero mi duda es... Y reventador. No. Oye, conciliador. Y yo creo que nunca lo vamos a saber, pero mi duda, por ejemplo, Ray, es... ¿Fue condición de Amaury para la continuidad de Peláez que se quedara Marcelo o es una forma de responder y de congratularse de Peláez con Amaury? Nombrar al amigo de Amaury. ¿Cómo sería? ¿Hoy qué es? Jueves. Jueves. Ayer. El martes. Sí. El martes, que hubo esa reunión. Cuando ratifican a Ricardo. Y yo veo un abrazo entre Marcelo y Ricardo. Sí. O sea, yo creo que ahí Ricardo le dice. Es que viene de antes. Marcelo, en las pláticas con Amaury, le hablaba muy bien de Ricardo. Sí. O sea, como diciendo, ya la hicimos, cabrón. Claro, sí, hizo de mulas Petra, ¿no? Sí. ¡Claro! ¡Se hizo de mulas Petra! Entonces, usted ayer aplicó, mejor dicho, hizo una descripción tan certera de la decisión. Favor con favor se paga. Así es en la vida, Ray. La gente agradecida así somos, güey. O sea, la gente agradecida así somos. Favor con favor se paga. Yo, en Chivas, lo único, Ray, mira, entiendo lo de Amaury. Hay ocasiones en que te gana el corazón.
y él nombra a su amigo. Entiendo lo de Marcelo, no entiendo lo de Peláez. No. Un tipo que se había ganado un respeto dentro del mundo del fútbol por una forma de conducirse y que ayer me parece, Ray, que lo pierde todo. O sea, me parece que ayer Ricardo, todo ese respeto que ganó en su paso por América, Cruz Azul, director de selecciones, lo pierde con una decisión que la gente no termina de entender, ¿no? Una decisión que la gente no termina de entender. Y bueno, yo reitero, para mí, Marcelo es el menos culpable, porque él ha sido, él, mire, buscó. Él ha sido tan hábil. Tito, ¿cómo llega Marcelo? Como amigo de la señora, de Angélica Fuentes. Sí. La primera. Cuando él ve venir el la ruptura, se hace a un lado. Y a su madre se cambió para acá, para con Jorge. Sí. Y a su madre, ay, ahora ya soy amigo de Jorge. Sí. Después, cuando llega Higuera y se da cuenta que tiene todo el poder, voy con Higuera. Pues este hasta se puso, hasta Higuera lo llevó a Tepic. A Coras. Y cuando se dio cuenta que rajaron a la mierda Higuera, llega a Mauri, aquí estoy con a Mauri. Sí. O sea, Marcelo es muy inteligente, él le ha dado una lectura muy importante para posesionarse dentro del club. Y dentro de las personas que mandan. Él ha hecho su lucha. A Mauri no sabe de fútbol, pero uno entiende que Ricardo Peláez es un tipo que sí sabe, Ray. Y tú ves a las Chivas de Leaño. Y yo creo que para el día que Ricardo Peláez llegue el momento en que dijo que va a existir una rueda de prensa para hablar, yo quisiera escuchar un argumento sólido a este proyecto. O sea, no de que... No lo va a ver. A ver, Raimundo. Entonces vamos a caer a lo mismo. A ver, ¿tú crees? A ver, está claro. Yo te lo digo hoy y no te lo van a decir en la conferencia de prensa. Los dos principales argumentos. Amigo del dueño, no hay dinero. No, lo van a decir. ¿Eso no te los van a decir? Porque entonces te van a no decir hay. Que les gusta la vitalidad con la que entrena Marcelo, que les gusta la propuesta de Marcelo, que los jóvenes... Te van a decir una serie de cosas cuando tú sabes que la realidad no te la van a decir. Hoy, dijera aquel, el de Guanajuato, hoy. Sí. La realidad es, Tito, que se queda porque es amigo del dueño y porque no hay dinero para traer un técnico de renombre. Esa es la realidad. Entrenen la mejor cadena de gimnasios en Guadalajara, Move Wellness. Solo mencionen cualquier sucursal que lo escuchaste en JC Medios. Dale. Y obtén inscripción gratis y una maleta de regalo. En Move puedes encontrar clases fitness, áreas de cardio, fuerza funcional, alberca, área para niños y más. Además, seguimos los protocolos de prevención y garantizamos espacios seguros para ejercitarte y cuidar tu salud. Visita move.mx y síguenos en redes sociales como Move Wellness MX. Aplican restricciones, vigencia hasta el 30 de noviembre. Por ejemplo, hoy al pobre profesor Beto Coyote. Lo traen de arriba abajo. También dirigiendo él tiene aquí, dirigiendo allá. O sea, también él tiene la culpa. Porque ha permitido que le haga que hagan con él lo que quieran. Entonces, el que por su gusto es güey, hasta la coyunda lame. ¡Pausa! Esto es La de Ocho, regresamos. Información en serio. A veces no tanto. La de Ocho. Agárrense que ahí vamos. Wow.
El verano llegó a Selva Mágica. Ven estas vacaciones y dale un giro a tu diversión. Adquiere cualquier pase y llévate otro para que vuelvas completamente gratis. Diviértete en nuestras más de 30 atracciones. Vive otro día al máximo dando un giro a la diversión. Recuerda adquirir cualquier pase y nosotros te regalamos otro para que vuelvas. Los giros a la diversión solo son en el mejor lugar, Selva Mágica. Qué importante celebrar cada momento. Y Frutilenas de la Coculense celebra contigo 52 años de endulzar tu corazón. Frutilenas de la Coculense, un delicioso dulce de camote. Pídelas en tiendas, dulcería, pero... postre natural, la Coculense. El concepto más innovador en gimnasios. Instalaciones de calidad. Alberca semiolímpica. Extensas áreas funcionales. Los equipos más novedosos. Sé parte de la evolución. Move Wellness. Información en serio. A veces no tanto. La de 8. Agárrense que ahí vamos. Regresamos, seguimos. Esto es La de 8 a través de JC Medios, lunes y jueves, 2:45 de la tarde por todas las plataformas que transmite JC Medios. Aquí estamos para platicar con ustedes de cara a la última fecha del torneo. Se viene la noche para muchos equipos. Sí, Ray, para algunos. Unos se despiden. Para algunos, por ejemplo, yo creo que Pachuca y San Luis anoche. Y con ese fútbol. No pudo ganar ninguno. Me parece que pasó el tren. Es decir, Tito, para varios equipos, para seis, el torneo termina el domingo. Y a partir de lunes ya están de vacaciones. Para Chivas mañana puede terminar, si no gana. Sí, claro, 2 meses de vacaciones. Por eso, Ray, dentro de todo, a mí parece que en Guadalajara se toman las decisiones adecuadas en los tiempos. Me parece que hace bien a Mauri en nombrar a una persona que sea el responsable del equipo y él decide que siga siendo Ricardo Peláez. Y también me parece que Ricardo hace bien en nombrar a un técnico. Sí, porque si el torneo termina ya, Ray, ahora, pues el técnico tiene que planear la pretemporada, quiénes siguen, quiénes se van. Podemos estar o no de acuerdo con las personas que fueron elegidas, pero me parece que dentro de todo en Guadalajara se tomaron las decisiones adecuadas en ese sector, porque reitero, una combinación de resultados buena puede mandar a Chivas a Liguilla y otra, una derrota con otros lo puede mandar a casa, ¿no? Habrá que ver qué tipo de Guadalajara se presenta en Mazatlán. Viajó Alexis Vega, el equipo sale ahorita. Ray, te dije está que volando. Ayer de la dirección de selecciones me dijeron que hablaron con Vega y que les dijo que está bien. O sea, porque la gente de dirección de selecciones ayer, oye, ¿te ponemos en la lista o no? O sea, el técnico te quiere tener, ¿no? Es que les dijo Alexis, estoy. De hecho, voy a jugar en Mazatlán, que les dijo Alexis Vega. Bueno, le agradezco muchísimo que nos tome la llamada el día de hoy al técnico superlíder de la Liga de Expansión, invicto, no ha perdido en el presente torneo, creo que le saca como 8 o 9 puntos al segundo lugar, Rafa El Chiquis García, técnico de Dorados. Rafa, ¿cómo andas? Buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, David? Me da mucho gusto saludarte y a ti y a tus compañeros del programa. Profesor, hace mucho que no. ¿Cómo estás? Aquí está Ray, Chiquis, aquí está Ray también. Un gran saludo, mi querido Ray. Igualmente, profesor. ¿Cómo está, Rafa? Contento, me imagino, camina este proyecto, ¿no? Pues muy contento, David, porque cuando llegamos, pues prácticamente ya estamos por cumplir un año. El equipo venía pasando un mal momento, desgraciadamente para un equipo como es Dorados, que en la categoría de expansión o en primera A o en segunda división siempre ha sido un equipo muy importante y nos lo encontramos en un mal momento. Entonces, bueno, analizamos muy bien el proyecto con la directiva. Dijimos que había que establecer poco a poco una dinámica para que el equipo fuera recuperando su nivel de juego. El torneo pasado, pues calificamos después de mucho tiempo que no había calificado el equipo. Nos quedamos fuera contra el campeón Tepatitlán en penales. Después analizamos a fondo para este torneo qué tendríamos que mejorar, que nuestro punto de vista tuvimos buena defensa el torneo pasado, nos faltó más punch, llegaron 2 jugadores importantes como fue este Betancourt y este Paolo Irizar y el equipo pues se adaptó muy bien a lo que pretendemos, entendió muy bien
cómo se deben de jugar los partidos. Son gente con mucha garra, con algunos con, a pesar de ser jóvenes, porque la edad promedio del equipo es de 24 años, algunos ya tienen experiencia en primera división. Entonces se armó un gran grupo de trabajo y ahí vamos, muy contentos por muy buen camino, pero pues como tante pues es la liguilla, ¿no? Rafa, fueron las únicas caras nuevas que llegaron para el presente torneo, Betancourt y Paolo Irizar, procedente de Toluca. ¿Lo demás son prácticamente los mismos o también hiciste movimientos? Llegó otro jugador muy importante, que fue Luis Hernández. Sí. Que nosotros nos tocó debutarlo ahí en Chiapas cuando tenía 17 años. Ahorita él tiene 23 años. Ya tiene experiencia de primera división, estuvo con nosotros en Toluca. Es un tipo que en mi punto de vista... No sé qué ha pasado en los equipos que ha ido a primera división, ha estado en Juárez, Necaxa, con nosotros en Toluca fue un jugador que tuvo muchos minutos, en Necaxa y en Juárez no sé por qué, a lo mejor porque le trajeron mucho defensa extranjero, que a final de cuentas no dieron el ancho. Yo creo que es un jugador que tendría que ser bien visto porque tiene muchísima calidad, tiene experiencia, es un excelente profesional, lo mismo con Paolo Irizar, que ha tenido también oportunidad en primera división, pero de repente... Pues como bien sabes, David, se confía más de repente a lo mejor en algún jugador extranjero que en el nacional. Rafa, la categoría, ya que estás más inmerso con un año prácticamente sí. Dentro de ello, ¿qué te parece, Rafa, lo que es esta liga de expansión? Mira, David, pues fue un tema muy, muy difícil la situación cuando... ¿Lo perdimos? Es que la situación económica para esta categoría es muy complicada. Muy, Rafa. Con lo de la pandemia, pues obviamente mucho más complicado. Entonces me parece que en su momento pues dolió mucho a mucha gente esa determinación de que no hubiera el ascenso, pero para mí ha sido adecuado. Obviamente en su momento pues todos tenemos la ilusión de que otra vez exista la apertura para ir a buscar a un lugar a primera división, pero a mí me ha gustado muchísimo esta categoría. De repente... Yo he escuchado pues algunas gentes que dicen que cómo los jugadores están motivados si no hay ascenso. Y bueno, pues a mí me gustaría invitarlos a que vieran los juegos, que afortunadamente una muy buena decisión fue ponerlos entre semana, martes, miércoles y jueves, para que la gente tenga más oportunidad de verlos. Invitaríamos a la gente a que viera. La verdad son unas guerras, o sea, son partidos que los dos equipos pues siempre buscamos ganar. No andas ahí tratando de guardar el puntito ni nada, porque aparte pues está la regla esta que pues, es buena, que de visita tienes 4 puntos. Entonces se hacen unos partidos muy, muy agradables, con gente muy joven, pues el límite de extranjeros son 5 por equipo y puedes meter solamente 3 en la cancha, hay mucho mexicano. También está la regla de los mayores. Entonces a mí me parece una liga muy dinámica y que va por muy buen camino. ¿El nivel es bueno, Rafa, o con sus excepciones? Digo, porque uno ve equipos Dorados, Atlante, Morelia, Celaya. Me da la impresión de que su nivel está por arriba del resto, Rafa. Es una liga donde obviamente pues la capacidad y la calidad técnica hay una diferencia importante de primera división, pero hay muchos jugadores que realmente llaman la atención. Esta temporada... Pues tuvimos la fortuna de que se fueran 25, 28 jugadores a primera división, 5 o 6 de ellos se están consolidando, entonces sí puede ser una fuente importante de repente cuando ahora con esta situación que ha sido difícil traer refuerzos por la situación económica, pues habría que echar una muy buena revisada a esta división porque sí hay jugadores muy capaces. A eso voy, Rafa, me da la impresión, no sé tú que ya estás totalmente inmerso en ella, de que se le sigue poco por la mayoría de clubes de primera división, de que no hay mucho seguimiento. Yo fácil tenía un año diciéndoles a varios amigos de lo de Luis Arcadio García. Yo, sí, pues ese muchacho puede jugar en primera. Yo, ¿sabes?, desde que lo veía en Loros, puede jugar en primera. El mismo Guamerucito García, tú lo veías jugar, ¿sabes? Ese güey puede jugar en primera, ¿no? Por supuesto. Y me parece que hoy día sigue habiendo varios jugadores, Rafa, en la categoría, que uno los ve y dices, este puede jugar en primera sin problema. Mira, yo te puedo hablar exclusivamente, sí. o con más conocimiento de mis jugadores, sí. Hay 5 o 6 jugadores, de verdad, que tranquilamente pudieran estar en primera división. Ya te nombré un par de ellos, el mismo Raúl Zúñiga, que ha mejorado, pero impresionante, que tiene 26 años, Betancourt, y mucho mexicano. Yo tengo un lateral, Felipe Félix, que tiene 21 años, y lo ves y es un avión, cuando de repente... carecen los equipos de primera división de jóvenes de esa mentalidad, de esa buena categoría. Yo acabas de nombrar el caso de Luis Arcadio García, sí. O sea, hay
está Gael Sandoval del Morelia. Si te pones a ver equipo por equipo, David, el hay zurdo, muchos jugadores. ¿No? El zurdito ese que tiene Morelia juega re bien, ¿no? Muy bien, Gael Sandoval. Sí, es muy bien, es cierto, claro. Y ahí está mismo el mismo Vergara, el chileno. O sea, hay jugadores realmente de muy buena capacidad. Tecpanecatl, el de Tepa también, ¿no? Tepantecas, negrito, cabrón, que vuela por afuera, ¿no? Sí, su nombre es medio complicado, pero es un ganador. Ese chavo es un jugadorazo. Entonces, sí, yo creo que de repente, en lugar de traer algunos jugadores, que hay muchos equipos de primera división que tienen cualquier cantidad de extranjeros, yo creo que sí deberían de echarle una muy buena revisada, porque hay... ¿Lo perdimos ahí? A ver. Dinos, productor, porque estábamos interesante en la charla con Rafael El Chiquis García, técnico de Dorados. Invicto, Tito, 14 fechas y va invicto El Chiquis con el equipo sinaloense. Sencillo mantener ese récord que lleva hasta ahora. No, y juega bien el equipo al fútbol, ¿eh? Le encontró Rafa la forma. Ese Irizar que no pasaba nada en Querétaro y en Toluca, ¿te acuerdas? Ese muchacho grandote, fuertote. Y de repente acá, junto con Betancur en ataque, le dan solidez al equipo, el Manitas. Ahí está. Un segundo aire también, ahí está el Manitas también, Zamora. El hijo del licenciado Zamora, ahí está jugando para este equipo de Dorados, y la verdad, con una propuesta muy interesante, la de Rafa García. Rafa entrena bien. Es de los jóvenes mexicanos que trabajan bien. Ahí tenemos ya nuevamente, restablecimos la comunicación. Oye, Rafa, antes de seguir, cuéntanos, ¿qué pasó en ese partido con Celaya? Este tema de que se brinca la gente, ¿qué pasó realmente, Chiquis? Mira, como estábamos platicando, pues fue un partidazo, la verdad, para empezar fue un partidazo muy, muy agradable para la afición, y obviamente, pues se ha hecho un morbo la situación de, pues, a ver qué equipo nos logra quitar el invicto. El invicto, claro. Y Celaya hizo un partidazo, la verdad hizo un partidazo, tiene muy buen equipo, y pues dieron 6 minutos de compensación. Todo el segundo tiempo, obviamente, pues la afición hace su trabajo apoyando a su equipo. Obviamente, yo como técnico me llevé alguna que otra mentada de madre, o varias, pero claro, bueno, son cosas normales. Claro. Es la verdad que muy buena afición. Y al final, pues viene ese gol faltando prácticamente 5 segundos para que se acabara el partido. Pues muchos aficionados que todo el tiempo estaban ofendiendo a mi portero. Ahorita seguimos, está interesante que nos está contando Rafa lo que pasó. ¿Qué pinche Culiacán está muy madreada la comunicación o qué? ¿O el paquete amigo no alcanza? Pues es inclusive Rafa me preguntó que nos dijo, el internet está muy madreada. Bueno. O sea, ahí estamos, Rafa. Ahí. A ver, Rafa, sí. Nos comentabas que con lo de tu portero. Sí, bueno, mi portero, como muchos jugadores del mundo, hacen la señal esta de que cuando anotas un gol o algo. Claro. Bueno. Sí, Rafa. Sí, te escuchamos. Se pone pues con las manos en los oídos, como diciendo, pues ahora griten, ¿no? Ahora. Claro, griten. Ahora sí. A ver, exactamente. A ver qué dicen, cabrones, ¿no? Exactamente. No lo veo como una ofensa realmente importante, y lo que sí es muy grave es que pues dos aficionados se metieron muy fácil ahí a la cancha, y pues sí, buscando primero golpear al inspector autoridad. Después buscaron pegarle a mi portero. Yo me fui pues rumbo a los vestidores, tranquilo, y yo cuando volteo pienso que se están peleando entre los jugadores, pero no, después me di cuenta pues que se habían metido dos aficionados, y eso es lo complicado de esta situación. Yo creo que pues sí se tendrían que redoblar esfuerzos en cuestión de seguridad, porque acabamos de ver lo que pasó con el Pampa Romero, que claro, en Argentina, ¿viste? Pues hasta un balazo le dieron. Sí, entonces, sí. Sí es importante, yo creo, poner mucha atención en estos temas para evitar pues una tragedia. Esta vez afortunadamente no pasó a mayores, pero eso fue la situación. Simplemente dos, la verdad, perdón la palabra, pero dos pendejos que se meten ahí y hacen unas cosas que están pues totalmente fuera de lugar, ¿no? En el vestidor ya no hubo ningún problema, Rafa, en la zona de vestidores ya nada. Para nada, y incluso entre los mismos equipos tratamos de separar todo, o sea, con el rival Celaya, con su cuerpo técnico, ningún problema. O sea, es realmente un problema de dos personas que pues invaden la cancha, y afortunadamente luego los agarraron antes de causar más daño. Oye, Rafa, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Ray? Gusto saludarte. ¿Es real que a uno de tus jugadores le abrieron la oreja? Pues llegaron y le aventaron o le dieron, trataron de dar un golpe y le alcanzaron a pegar en una oreja.
Sí le abrieron un poquito, no fue tan delicado, afortunadamente, pero sí pudiera haber estado más grave la situación. Incluso ahí hay una toma donde el inspector de autoridad pues tiene mucha habilidad y se quita un golpe que pues si lo hubieran pegado, sí lo hubieran dañado bastante. Oye, Rafa, hemos platicado en los últimos días con jóvenes técnicos mexicanos, desde Joel Sánchez, La Pájara Chávez, Chavita Reyes. Este tema de lo cerrado que está el mercado de oportunidades para entrenadores mexicanos. Tú tuviste esa oportunidad en Puebla y después, Rafa, no se ha presentado nada. ¿Por qué el directivo mexicano, Rafa, en los últimos tiempos prefiere ir por un uruguayo, por un argentino de poco nombre, que darle la oportunidad o sobre todo el soporte necesario a un técnico mexicano? Ahí está Jaime Lozano, Chiquis, con la medalla de bronce guardada en el pinche cajón y sin trabajar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, David. Hay muchos técnicos que están muy bien preparados. Te puedo decir el último caso, que el Pite Altamirano, a pesar de que es joven, ya tiene su experiencia, ya estuvo en esta división, estuvo de auxiliar incluso en una selección en Costa Rica. Te dan Querétaro, muy poca paciencia, porque cuando te dan un equipo como Querétaro, como San Luis, como Necaxa, que desgraciadamente no tiene Puebla, comparación como con te pasó plantel. A ti, ¿no, Chiquis? Como Puebla, como te pasó a ti. El Puebla, la verdad, digo, lo agarras, pero el plantel, pues eran 7 jugadores que pertenecían a Puebla, lo demás, al final de cuentas, en un draft muy complicado, nos pudimos traer alguno que otro refuerzo, pero bueno, pues a las 3-4 jornadas. Se acaba la paciencia, ¿no? A ver si la podemos retomar otra vez, productor. Muévele al teléfono, productor. Y con un trabajo ya más a fondo, pues campeón. Entonces, claro. No es nada fácil. Ya lo acabamos de ver con el último caso que retomo, lo del Pity Altamirano. Pues sí. Ahí venía trabajando complicado con un plantel, la verdad, muy limitado. Y de pronto, pues te vas. Llega un técnico así como tú dices, que yo no tengo nada en contra de los extranjeros, estoy casado con una extranjera, hay muchos ya es mexicana, Chiqui, ¿no? Hay muchos técnicos que han venido a enseñar mucho, pero el caso, por ejemplo, lo de Querétaro, pues tú ves la tabla y siguen en penúltimo lugar, entonces, pues, ¿de qué sirvió el cambio, no? Mejor darle continuidad a un joven mexicano. Ahorita acaban de tomar la determinación incluso del mismo Leaño. Bueno, pues si lo van a apoyar, apóyenlo con todo. O sea, no le den 2-3 partidos y como arte de magia, pues vaya a cambiar. No es nada fácil, ¿no? Debe ser, Chiquis, para ese grupo de jóvenes técnicos mexicanos, decepcionante, ¿no? Algunos se van a Guatemala, otros como tú, pues van a Liga de Expansión. Hay que trabajar porque las oportunidades, la verdad es que son muy pocas, ¿no, Rafa, arriba? Estoy totalmente de acuerdo. Mira, a mí me habló José Antonio Núñez, el presidente de Dorados, me pareció un proyecto extraordinario, me dijo que iba a haber una continuidad, que este primer torneo tratáramos de poco a poco regresar al equipo lo que fue, después que el equipo se iba a armar mejor, y todo ha salido a la perfección, con un proceso, con paciencia, con trabajo, hay muchos jóvenes, entonces no es nada fácil. Yo obviamente, pues si te dan un Monterrey, un América, pues estás obligado con los planteles que tienen a dar resultados inmediatos. Claro. Pero este tipo de equipos que no tienen ese plantel, pues requieren de trabajo. Y no hay de otra. Oye, Rafa, ¿y qué tal el patito con la pelota? ¿Le pega bien? Sí, es bueno. Acá lo tengo, acá en tercera división. Tenemos Dorados y en la siguiente categoría es tercera división. Ahí anda ahí metiéndole con todo. ¿Zurdito, ese zurdito o derecho? Es derecho. Bueno, entonces hay que hacer lo que corra, Rafa, porque a los derechos les cuesta más la técnica, ¿no? Son más huevones, ¿verdad? Sí, más troncos. Mi Rafa, pues un abrazo para ti, un abrazo para Sabri, para todos. Felicidades, a disfrutar el momento. Y como tú decías, Rafa, finalmente esto es anecdótico, lo que cuenta es la liguilla. Así es, a cerrar con todo. Hemos tratado de ir con la idea de partido a partido. Ahorita vamos contra Tampico, que va a ser también un partido muy padre la siguiente semana. Y cerraremos contra Atlante, que está también muy bien. Entonces está interesante la liga, a cerrar con todo, a trabajar muy duro y a disfrutar esto, que pues a final de cuentas uno tiene trabajo y hay que disfrutarlo. ¡Abrazote, Rafa! Esperamos ir pronto a Culiacán. Acá los esperamos, los esperamos con una buena mariscada, ya con todo gusto. Ya dijiste, Rafa, abrazo. Con todo gusto. Que estén muy bien, gracias, abrazo, Rafa. Grande. Gracias, Rafa. Gracias. Tipazo, ¿no, Rey? Muy educado, sobre todo. No,
yo tuve la fortuna de conocer a su señor padre, su papá y su mamá, no, educadísimos. Y Rafa también, ¿no? Un caballero siempre. Te puedo decir que de los pocos jugadores que me ha tocado convivir, o sea, convivir en el sentido de los entrenamientos y demás, que siempre había un sí. No, un tipo muy educado. Un tipo muy educado. Rafa siempre muy educado. Muy educado, digo, yo lo he tratado como futbolista y en las reuniones familiares, pues con Ricardo y eso. Aguantar al bigotón. Es lo que yo les digo, güey, para aguantar este pinche suegro. Sí, no, es bravísimo. Se caga de risa, loco. Por eso el otro día me presumía a su nieto Patito. Y si vas a ver Patito, que ya está, ya juega. Y dije, déjale, pregunto al papá, porque uno de repente... Gana el corazón. Exacto. Ya ves, el Carito trae a Sergito de centro delantero. Ya lo hizo centro delantero. Era lateral, ¿no? O medio, era volante, ya volante. Centro delantero de los Caimanes de Colima. Sí, lo enseña a jugar. Y el cabezón Reina tiene que ponerlo. Pues, ni modo que no. Diga que no. Imagínate. Bueno, vamos a la pausa. Dulces La Coculense. Dulces La Coculense celebra a tu lado 52 años de endulzar el paladar y los corazones de las familias mexicanas. Dulces La Coculense, una tradición hecha dulce. Estas son las que le gustan a Tito. Pero el pinche Huguito nos las pone contadas con uñita. Las barricoquinas. Que ahí nos manda contadas las barricoquinas. Qué buenas están. Pausa, venimos. Esto es La de 8. Información en serio. A veces no tanto. La de 8. Agárrense que ahí vamos.
El verano llegó a Selva Mágica. Ven estas vacaciones y dale un giro a tu diversión. Adquiere cualquier pase y llévate otro para que vuelvas completamente gratis. Diviértete en nuestras más de 30 atracciones. Vive otro día al máximo dando un giro a la diversión. Recuerda adquirir cualquier pase y nosotros te regalamos otro para que vuelvas. Los giros a la diversión solo son en el mejor lugar, Selva Mágica. Qué importante celebrar cada momento. Y Frutilenas de la Coculense celebra contigo 52 años de endulzar tu corazón. Frutilenas de la Coculense, un delicioso dulce de camote. Pídelas en tiendas dulcería Gero. Postre natural, la Coculense. El concepto más innovador en gimnasio. Motivación. Instalaciones de calidad. Empezar. La única competencia eres tú. Alberca no semiolímpica hasta sentirte orgulloso. Para alcanzar lo que extensas áreas tenido. Funcionales. Los equipos más novedosos. Nunca has hecho. Nunca sé parte de la evolución. Move Wellness. Información en serio. A veces información no tanto. En serio. La de 8. A veces agárrense no tanto. Que ahí vamos. La de 8. Agárrense que ahí vamos. Regresamos, seguimos con la de 8. A ver, Tito, que la gente que se ha conectado el día de hoy con nosotros para saludarlos, qué dicen, qué piensan. Bendito sea Dios que cada vez somos más. Comparta la transmisión, compártala, es para divertirnos. Recuerde usted que la verdad absoluta en el fútbol no la tiene nadie, hombre. Hay que haga corajes Peláez, nosotros no. ¿Y por qué vamos a hacer corajes, Tito? Dice Carlos Esael Rodríguez, a Chivas le hizo daño que quitaran el descenso y el repechaje de dos equipos. No me parece que no solamente a Chivas, sino a muchos clubes. Entraron en una zona de confort. Exactamente. Manolo Arriaga Álvarez, saludos señores, aquí en estudio de tatuajes poniéndome mi primer tatuaje. La tatuadora dejó que pusiera el programa en su televisión. Ah, saludos a la señorita que se dedica. Debe ser un arte, ¿no, Tito? Los tatuadores, debe ser un arte, prepararse. ¿No? Buen pulso, que no te tiemble el pulso. Imagínate como el productor y yo ese pinche pulso de maraquero, ¿cuándo, hijos de la chingada? Empieza en el brazo y termina en el... Es chale de habladas, exactamente. Dice doña Sony Medrano, a la cual mandamos hermana, un saludo. Saludos y felicidades, Tito. Ayer cumplió años mi hermana Sony. Ah, doña Sony, espero haya la hayan llevado a comer. Mi hermana Sonia cumple... Un buen mole. Fíjate, mi hermana Sonia cumple años el 3 y mi hermana Lulú, la mara que sigue de Sonia para arriba, cumpleaños el 5, así es que está con... O sea, pasó mañana. ¿Mañana? Ah, mañana. Sí, Sonia ayer cumpleaños. ¡Hermana! Doña Sony. Muchos saludos y felicidades a mi hermana. Ya que venga acá, la vamos a llevar a... Deben de venir. Yo creo que ahora en diciembre vienen para acá y ellos comparten entre Santa Margarita, que vive la familia de mi cuñado Juan. Santa Margarita Zapopan. Sí, Santa Margarita y Santa Rosa, que tienen casa allá en Santa Rosa, ¿no? Doña Sony, yo la iría a visitar allá a Santa Rosa, nada más. Vamos. Que muchas curvas. ¿Te acuerdas cuando fue? Muchas curvas hay para allá. Oye, mareadísimo, Ray, ¿no? Porque yo quería Dramamine, mientras Camberos y el productor con el campo azul en las pinches curvas, Ray pidiendo Dramamine, ¿no? Sí. ¿Tendrás un Dramamine? ¿Cómo Dramamine, Ray? No chingues. No, sigue mareadísimo, nada más ya de regreso. Por ejemplo, Ray, y una duda, ¿cuando manejas también te pasa lo mismo o no? No, cuando... Nada más cuando vas de copiloto. Sí. Y es horrible. Es horrible. De la chingada cuando te mareas en un transporte. Empiezas a sudar. ¿Tú nunca te has mareado? No, hijo de... Unos pinches sudores fríos que se te vienen. No, horrible, horrible. Pero luego ya de venida, el Dramamine que ellos tomaron no les hacía. Pero cuando llegaron acá, escuchado la ayuda. Hijo de... Métete una aplicación, víbora, por favor. Juan Francisco Minguela Juárez, arriba Guanajuato, pura trinca. Saludos, Juan. Arriba, qué lástima que esté. ¿Qué le han hecho a el Irapuato? Le preguntaba, ¿verdad?, yo a Paco Chacón por el estadio, me dice, abandonado, güey. A pesar de la lana que le metimos, el estadio está abandonado, Ray, no puede ser. O sea, ese tipo de plazas. Pero volvamos a lo mismo que hoy vive Irapuato, lo vive Tuxtla Gutiérrez, lo viven muchísimas ciudades del país. Tito, y otras franquicias que tuvieron que hacerse a un lado. Donde no hay empresarios locales. Que le quieran meter. Que puedan sostener. Bueno, no, y hoy día, Ray, es muy difícil que los gobiernos
puedan mantener equipos, ¿no? Entonces, porque hay otras prioridades. Mucho más. Aparte, básicas. Digo, tan real es lo de los empresarios locales y un Medrano que, por ejemplo, al Atlas, ¿quién se quedó con él? Bueno, por eso el Atlas Ray. Dos grupos que no son de acá. Por eso, a ver, Atlas y León están en un tema de multipropiedad. Porque Atlas pues ya no pudo con los socios y León también no pudo con Cermeño ni con Valente, ¿no? Dice Pedro Montelongo, saludando a David y a Raimundo. Jefe Medrano, rumores que la familia Leaño le prestó dinero a Mauri Vergara, ¿será cierto? Saludos desde la Florida. No creo, digo, no sé, Ray, yo mentiría, no lo sé, pero la familia Leaño, no los Leaño de Marcelo. No. Los Leaño, sus primos, los chinos, tienen todo el dinero del mundo, ¿eh? Para comprar. Dueños de Andares. Nada más. Nomás para que, y acuérdese usted que en Andares no se rentan locales. No. No, es el 10% de la venta bruta. Ahí con mi amigo que Quirarte en el almacén. Todavía son. Mis amigos de la pastería, que está espectacular. ¿Dónde la pasta? Pastería? Mis amigos. La pastería. Frente a mi amigo Barry de La Vaca Argentina. Ya ves que está en el. Pegado al hotel, Tito, el hotel. Ajá. Hyatt. Aquí, acá, La Vaca está en el andador de a medias, ahí con los Delgadillo. Hasta la madre diario. Y hasta la madre diario. Con los Delgadillo. Cruzas la calle, aquí está el Vincent, ajá, de mi amigo Paulín Rubio, y a la vueltita está la... Ahí le gustaba ir a desayunar a Sergio Bueno. A Romano, a Jimmy. Romano, ahí se desayuna muy bien, Ray. Y sobre todo porque está siempre muy tranquilo. No, pero ¿sabes qué? El plato, huevos con frijoles. Chupas. 300. Oh, cabrón, no te fijes en él. Tú todo lo llevas al dinero, pinche Ray. Claro. ¿Qué metálico eres? Yo a los frijoles les saco, entonces trato de no comerlos. Dice Luis Alberto María, hola, saludos, señor Medrano. ¿Qué hay de cierto de que se va a ESPN? ¿Quién? Usted. Ah, chingado, ¿y cómo por qué? No sé. No, Ray, nosotros tenemos un... Hay un grupo de compañeros de Azteca que tenemos un contrato firmado con la empresa hasta el Mundial del 2026, ¿no? Al compartido. Y digo, Ray, afortunadamente y gracias a Dios... En algún momento me han invitado de algunas empresas para platicar, para ofrecerte algo. Y yo siempre les he dicho lo mismo. Yo trabajo muy a gusto en Azteca, Tito. Trabajo muy a gusto en Azteca. Estoy muy a gusto. Esa es la realidad. Y cuando se han presentado ofertas serias de trabajo, tanto en México como en Estados Unidos, les he dicho lo mismo. Los he escuchado. ¿Qué me ofreces? ¿Qué hay? Al final de cuentas, tú valoras, Ray. Pero no, sí. no digo, hasta ahora no. Nunca hay que decir de esta agua no beberé. Ve Rafa Márquez. Claro. Se quejaba de los medios de comunicación medios y hoy va a estar en un medio de comunicación. Pero por ahora, Tito, estoy muy a gusto con esta parte de trabajar en Azteca porque me permite vivir en Guadalajara, me permite hacer radio, me permite hacer redes sociales, me permite venir a JC Medios, me permite ir contigo a Jalisco TV, me permite estar en Récord. Y de esta forma, Ray, establecer el periodismo en sus diferentes modalidades. En sus diferentes modalidades. Que yo, Ray, por ejemplo, yo crecí y me hice en la radio. Ajá. A mí la radio me apasiona. Me gusta mucho el periodismo escrito porque... Es muy diferente. Te obliga día con día, Ray. El momento en que te pones a escribir necesitas sentidos y todavía así la cajeteas a veces. Sobre todo cuando ya escribes cansado, Tito. Se te cierra todo. Puedes leer, puedes leer la frase y no encuentras el error. Y al día siguiente con la lucidez, ¡ay, hijo de su chingada madre! Al ver, pues no en el informador ahí con Carlos Álvarez del Castillo, un día un amigo nuestro se le olvidó la fecha del periódico, ¿te acuerdas? Sí. Y no la puso. Y se lo echaron. Se lo echaron. Hijos de la chingada. Y ahí tengo otro amigo que por... No, da de huevón también, sí, se déjale, cabrón, no seas víbora. Eduardo López, saludos, don David Ray. ¿Cómo ven a los Leones Negros de estar en los últimos lugares de expansión a tener posibilidad de entrar directo a la liguilla? No, ya están invitados. A ver, ¿quién llegó? Pues un tipo que conoce a la perfección y tenía detectado cuál es el problema. A ver, Poncho Sosa, Ray, la primera y única condición que le pone al maestro Castellanos es que no quiere a Jorge Dávalos. Cerca. Aquí no. Porque la propuesta del maestro era que Jorge Dávalos siguiera como director deportivo. Y Poncho le dice, ¿sabe qué, maestro? No. Pero Poncho es el cone. Si al Hoy lo conoce. Sí, sí, y es mi amigo. Pero está claro que es así no funciona. Mire, porque usted trajo a Joel con Jorge y se lo echó. Se lo echó. Trajo a Rayas, se lo echó. Entonces, el tema es
Ninguno va a funcionar mientras Jorge sea el que habla con usted y tal. Si usted lo quiere poner en tercera, segunda, acá, no, conmigo que no tenga nada que ver. ¿Aceptado? ¿Cómo hizo el equipo? ¡Bium! Para arriba. Para arriba, ¿no? ¿Es el mismo plantel, eh? Es el mismo plantel. Dice Israel de Paz, Fitz, saludos, loquillos, saludos. Saludos, Israel. Eduardo Espinosa, saludos al Chiquis, pase. Se pasen el dato de cuándo inicia la liguilla. Y ustedes te lo voy a pasar, dile. ¿Que Atlas tenga reales posibilidades en la liguilla? Tito, pues las tendrá. A ver, si Atlas hoy gana, va a ser segundo. Segundo, pero tiene que ganar. Y hasta, Tito, y solo en la final liquidaría fuera. O sea, con esa gran ventaja de siempre cerrar en el Jalisco, me parece que habría que darle al Atlas alguna... Una posibilidad. Alguna posibilidad. Por cierto, Tito, deja, aclaro, no me gusta, porque yo creo que nosotros... nunca me ha gustado ser centro de polémicas ni protagonista. Simplemente soy un comentarista. Me mandaron el otro día, hace rato, una toma donde dicen que yo dije que si al Atlas es campeón me retiro. Ajá. Por favor. Esos son fakes. Son fakes que la gente pero, que Ray, no tiene ganas. A mí ganas. Ese tipo de cosas de los periodistas me... Que quieras ser más importante tú que el actor. No, hombre, los importantes son los jugadores, los entrenadores, los directivos. Nosotros solamente somos el medio transmisor, Tito. Así es. Punto. Desafortunadamente mucho fake. Desafortunadamente hay mucho fake y desafortunadamente, Ray, hay muchos colegas que así les gusta trabajar. Así les y uno, gusta trabajar. Uno lo respeta, pero no lo comparte. Rodrigo Peña Camacho, saludos. Espero que cuando Peláez los convoque a rueda de prensa realmente le cuestionen sus decisiones incoherentes. Cuestionaremos, Tito. Si sí. Somos invitados, cuestionaremos. Si no tengas cuenta. Digo, oigan, esa parte. Por cierto, Chivas Atlas, ya en la Ciudad de México hay zona mixta, hay ruedas de prensa presenciales. Me parece que también están tomando una postura muy comodita. Muy a gusto, nada más, ¿no? El Zoom, y ahí elijo a quién, y mándenme las preguntas, y yo elijo quién. Claro. No. Exacto, productor. Entonces. Buen día, jóvenes, nos dice Pérez Valadez. Gracias por lo de jóvenes, David. ¿No, productor? Dice, un saludo desde Ayotlán y hacerle la invitación a las fiestas patronales del 7 al 15 de noviembre. ¿Habrá taquitos ahí? Échame de habladas. Ya le cambiaron, ya se quedó Ayotlán, señor. Ya. Pero sí se llamaba así, ¿no? Sí, ahí jugaba el Allense. El Allense que estuvo a punto, Tito, peleó una liguilla con el Cadáver Vázquez y Conrado Castillo, pero como se prestaba mucho, Tito... Las ferias de los pueblos son espectaculares. Sí, espectaculares, espectaculares. Ciudad de Guadalajara, pero con las costumbres religiosas, Tito. Yo, o sea, muy temprano, pues ya ves acá en Santa Anita, muy temprano, el alba, los cohetes, para ir a misa temprano, a darle mañanitas a la Virgen. Qué señor. Lata, ¿sí o no? Qué lata. En la tarde, a las 5 de la tarde. En la tarde, Raimundo, la peregrinación desde los distintos barrios del pueblo. Hacia la capilla para la Virgen o el Santo, con la banda atrás o el mariachi chingón. Y luego, en la noche, los juegos, fuegos artificiales, ¿no? Y el pedonón que se viene en la plaza, ¿no? La banda, las carpas, es lo que las yo cantinas. Nunca entendí de unos entonces, amigos. Todo me eso. Decían, vamos a mi pueblo a las fiestas. ¿Yo qué fiestas? Todo eso es, Ray. Mira, mira, yo estoy bien, yo respeto todo. Nada más, ¿qué necesidad hay de aventar cohetes a las 4 de la mañana? Porque para retumban en toda la a ver, Raimundo, es parte, no, es bueno. Parte de la tradición no. Para que la gente despierte y vaya a ofrecerle mañanitas a la Virgen o al Santo en turno. Esos amigos que te digo, no se despertaban a la mañanita a llevar mañanitas, sino todos crudos. No, y todavía yo, algunos ni se acostaban. ¿Verdad, producto? Todavía algunos borrayos. Sí. Saludos a Ayotlán. Yo creo que sí venden taquitos, ¿no? Ray, en todos plaza, los pueblos, inclusive, Ray, ¿tú te has dado cuenta? Sabroso. En la mayoría de los pueblos, no sé si en el pueblo de usted que me está viendo, es algo que en Guadalajara no se acostumbra. Por ejemplo, a los tacos les ponen col. ¡Ah, chinga! ¡Ray! En la mayoría de los pueblos, ve arandas, ve a donde vayas, en mis pueblos, en Santa Rosa, Moyagua, en los pueblos les ponen col o repollo, cebolla y cilantro. Yo por fortuna. Más la salsa. Yo por así son los pueblos. Me gusta, le digo sin verdura, por favor. ¿No le pones verdura a los tacos? ¿No le pones chile? Salsa que no pica. No. Estás cabrón. No juegues, productor. Dale. Dice Alfredo Hernández, ¿qué tal, Ray, señor Medrano?
Son mis ídolos. Espero algún día una foto con ustedes. Saludos y hoy gran mis rojinegros. Saludos, Alfredo. Hoy vamos a estar en el Atlas, Tito, el programa que tenemos en Jalisco TV. Lo vamos a hacer desde el Estadio Jalisco de 7 a 8 de la noche. ¿Cómo se puede ver en tele abierta Jalisco TV? 17. En el canal 17. Ajá, 17.1, perdón. 17.1. Ahí vamos a estar junto con el señor Camberos y con Ray en la previa del partido. Y ya después... A un ladito de la jaula de los camiones, productor. Ahí vamos a estar. Ahí te esperamos. Y a las 8, pues nos vamos al palco, porque en Radiorama vamos 8 y media, 8.45. 8.45. Y ahí hacemos el por máxima. Radio, máxima. Máxima y Radio Ranchito. Ranchito. Ahí vamos a llevarle hecho, por... ¿Te gusta más? Vamos a llevarle por la radio el partido de Atlas frente a Querétaro. ¿Narradores de esta noche? Martín y Jerónimo, ¿no? Van a estar Martín y Jerónimo. El ninja y tu servidor. ¿Quién es el ninja? Santillanes dice que es un ninja él. ¿Qué ninja va a ser? ¡Dice! ¿Sí o no, productor? Porque eso le dices, pinche Arturo, nomás vuelas y no pica yo le decía soy que era un medio, ninja, me dice. Yo le decía que es un mediocampista, nomás toca. Pasa nada. Luis Álvaro Pereira, buenas tardes, don David Ray. ¿Que Lucas Martínez, tu pai del fútbol argentino, puede llegar a Chivas? No creo. Jorge Salvador, saludos desde Acapulco, Guerrero, saludos hasta Acapulco. Yo creo, Tito, que con Marcelo llegará muy poco. Si acaso, mira, regresará Madueña, que es un jugador al que le gusta mucho a Peláez. ¿Otra vez? Es un jugador que le gusta mucho. Y ahora Peláez tiene injerencia. Injerencia, sí. Exactamente. Sí. Entonces, pero yo creo, Tito, que difícilmente vendrán refuerzos. A lo mejor en intercambio pueden conseguir algunos futbolistas que sean promesas, pero yo, Ray, no solamente Guadalajara. Pues la mayoría de equipos del fútbol, el otro día me decía, el día de la reunión de Atlas allá en, ya viste que hubo un rato que me codié yo allá arriba con las grandes esferas, ¿no? Las grandes esferas. Estaba yo en las grandes ligas. Muy grandes. Hijo de la chingada, con toda la creminata andaba allá arriba yo. Y en realidad hablando de Santos con Alejandro Iraragorri. Le decía, mira, el torneo no, pero ha sacado futbolistas interesantes. Ahí está Acevedo, ahí está Jordan Carrillo, ahí está Campos, ahí está el Mudo. Sí, ¿a quién se los vendo? No hay quien compre ahorita. Dice, oye, en este momento, ¿quién? Dice, los que pueden comprar, que son Monterrey y Tigres, compran fuera. Y acá sí, no hay quien ahorita, te compre. Ahorita Cruz Azul está colapsado. Dice, América, que no, era un cliente frecuente. Acá no hay quien te compre. Entonces, hay que tratar de ofrecerlos a Europa con los riesgos que eso conlleva, ¿no, Ray? Claro. Como hicieron ellos en su momento con Gerardo Arteaga. Que lo prestaron al Genk de Bélgica con una opción, dice, porque es la única forma de poder arañar. Aquí. Acá no hay quien compre futbolistas, Tito. No hay forma, no hay dinero. Albert Gamiño, ¿y en Total Play dónde lo puedo seguir, don David? ¿En Total Play? Pues Total en Azteca, ¿no? Las transmisiones. ¿En Total Play? En Jalisco, Total Play nos puede ver en Duro de Marcar, 17.1. ¡Claro! 17, mejor dicho. ¿En Total Play, en Duro de Marcar? Que tenemos en el Azteca. O Total Play tiene un canal donde te metes a YouTube, el 200 y tantos, que entras directamente a YouTube y pones JC Medios y ahí nos encuentras. Y normalmente el internet de Total Play funciona. Jala. De repente se cae, pero jala. Es la mejor opción. Hasta ahora, Tito. En mi experiencia, es la mejor opción que he encontrado. La peor Easy, sin lugar a dudas. No, y Telmex, no, bueno. Hijo de su chingada madre. Easy a las 7 de la noche ya y hablabas. Es que se conectan los vecinos. Ah, ¿y qué les digo? Que no se conecten. ¿O no? O sea, ¿y qué les digo? Yo necesito para hacer un live. A lo mejor tiene algunos vecinos muy hot. Y es que no se puede. ¿Tú tienes vecinos hot? Hot. Pues entonces ya ahora con el tema. Y esto, la verdad, Tito, dentro de todo, funciona. Total funciona. Funciona. Dice José Delgado, los frijoles yo se los acostumbro. No sacas nada, ¿qué vas a sacar, dice, hombre? Jefe Medrano, y los acostumbro también. No, no acostumbras nada. Jorge Salvador, a ver cuándo vienen a Acapulco, saludos, son ídolos del periodismo. Gracias, Jorge. Nos gusta ejercer el periodismo. ¿Qué va? En el periodismo no puede haber ídolos, Tito. O sea, porque nosotros siempre, insisto, simple y sencillamente nos dedicamos a informar y a dar nuestro punto de vista. Simple y sencillamente. Tampoco quiere decir, Tito, que seamos los dueños absolutos de la verdad. No. Simplemente damos exponemos nuestro punto lo que de vista sabemos. Y ya. Y usted puede estar de acuerdo o no con nuestro punto de vista. Así es. Mientras no haya insulto
Y mientras seamos podemos capaces de discernir, está toda madre, hombre. Así es. Pero la gente que se encarga de usar anónimos para insultar y demás. Pues ya se acabó la posibilidad, rey. Dice Jorge, bueno, Álvarez Gamiño, se me refiero a su previa que anunciaban, por el 17. Al 17. El 17 de, ahí nos puedes ver, Albert. Daniel Salas, un programa diferente, me agrada mucho que sea como una plática entre amigos. Felicidades, saludos, Daniel. Es lo que es una plática entre amigos. Ray y yo tenemos más de 20 años de conocernos y de trabajar juntos. Así es. Junto con el productor también, que se ha integrado. A Pechocho lo recogimos, había muy pequeño. ¿En Asir? Cuando vamos a no me acuerdo que llegaba con sus pinches camionetones. 2001, productor, ¿cuándo fue Grupo Asir? Hace 20 años. ¿Cuándo te recogimos? Hace 20 años cuando nos vamos del 58 a Crear Superdeportiva. A Crear Superdeportiva en Grupo Asir y ahí conocimos a nuestro productor Osvaldo Rojas. A Pechochín. Ahí se unió al grupo nuestro y hasta la flecha. Lo seguimos recogiendo. Correcto. Daniel Salas, dice Jesús Esparza, cuenta la anécdota de cuando la Volpe se enteró de que Chiquis andaba con su hija. ¿Qué cuenta la anécdota? Esa no la sé. Yo me acuerdo que a Roberto Andrade lo ponían chingas ahí en el Atlas, subir, bajar escaleras, que llegaba crudo y demás. A ver, Tito, pero es que era... El bigotón lo trataba muy, muy intenso. En cuanto a la forma de ser... Beto y Rafa, agua y aceite. Rafa muy, muy, muy propio, ¿no? Y Beto, un desmadre. Abrazo para mi Beto, sigue igual, ¿eh? Buen tipo también, ¿no, Ray? Buen tipo, Beto Andrade. ¿Te acuerdas cuando fuimos acá? Sí, muy honesto. Muy, le encantaba la fiesta, güey. Mucho. Le encantaba la fiesta. ¿Ya no? Yo que sí, ¿no? Pues ya le bajó. Gripe. ¿No has visto Santillana? Jorge Santillana. ¿Panote? ¿Sí? Ahora que es presidente de Atlante. ¿Llega con sus girasoles o no? Esos pinches zapatitos que, no mames, Tito, digo, ay, papá, yo, préstame uno de esos, no, hijo, a ver qué se siente. Yo me acuerdo ahí en Atlas llegaba con su, cuando recién salieron los Beatles del año. No, claro, aquel Beatle verde, uno verde tenías. Y con el girasol ahí. Muy padrote, Santillana. Hoy presidente de los Potros de Hierro del Atlante. Se reporta mi amigo y compañero Lalito Medrano, dice, Jalisco TV se ve en el 17 en Easy y el Megacable 17, y en Jalisco TV en 17, y también en Twitter nos puede ver en vivo en Duro Marcar, @DuroDeMarcar. Gracias a Lalo. Saludos, Lalito, ahí lo tenemos, echándole, chambeando también. Pues no hay el Megacable, me dice Lalito que 117. 117 Megacable, ahí están, ahí nos pueden ver a través de... ¿Qué quieres? ¿Pausa? Cabrón, qué bien chingas. JC Barber Shop te ofrece barbería, peluquería, podología, masajes, relajantes y más. Saca tu cita al 33 36 42 88 30 y visítanos en la calle Aztecas 481, Colonia Monraz. Contamos con valet parking. O si lo prefieres, contamos con servicio a domicilio sin costo. Excelente atención. Mire, aunque no tengamos pelo, el jefe Aranda y yo ahí vamos cada 15 días. ¿Qué nos pueden cortar? Oye, por cierto, ya se dio a conocer la lista de seleccionados. Ayer decíamos... No está convocado Alexis Vega. Bajaron a JJ Macías, bajaron ayer por la noche, Ray, a Diego Lainez. No están al 100%, bajaron a Gutiérrez Galaviz y bajaron a otro europeo, Arteaga. Ataque es con Henry Martin, el Chucky Lozano, los mismos. Raúl Jiménez, Funes Mori y el Tecatito. Los mismos. Los volantes. No está Alexis Antuna. A ver, fíjate en los volantes, Tito. No. Fíjate en los volantes. Mira, está el Calcit, está Rodríguez. Charlie. Pineda. Orbelín. Héctor Herrera, Andrés Guardado, Sebastián Córdoba, Canelo Angulo, Alvarado y Álvarez. ¿Qué Álvarez? Efraín Álvarez. Efraín Álvarez. Ahí está, mira. Edson Álvarez, perdón. Chingue, pinche Ray. No, Edson, perdón, me equivoqué. No está Antuna. No está Antuna porque está el Canelo Angulo. Está Angulo. Exactamente, no está Antuna porque está el... Y el resto es Araujo, Domínguez, Gallardo, Montes, Moreno. A mí me sigue sorprendiendo que el Chaca siga siendo convocado. No, Ray, él tiene un lugar. Chaca, Rodríguez, Luis Romo, Jorge Sánchez y Johan Vázquez. Los mismos. ¿Te queda claro? Y de arqueros, Talavera, Ochoa y Cota. ¿Te queda claro cómo está el tema, no, Ray? Definidos prácticamente todos los lugares. Pausa y venimos. Cota, ¿no, güey? Información en serio. A veces no tanto. La de 8. Agárrense que ahí vamos.
verano llegó a Selva Mágica. Ven estas vacaciones y dale un giro a tu diversión. Adquiere cualquier pase y llévate otro para que vuelvas completamente gratis. Diviértete en nuestras más de 30 atracciones. Vive otro día al máximo dando un giro a la diversión. Recuerda adquirir cualquier pase y nosotros te regalamos otro para que vuelvas. Los giros a la diversión solo son en el mejor lugar, Selva Mágica. Qué importante celebrar cada momento. Y Frutilenas de la Coculense celebra contigo 52 años de endulzar tu corazón. Frutilenas de la Coculense, un delicioso dulce de camote. Pídelas en tiendas dulcería, pero postre natural. La Coculense. Motivación es lo que te hace empezar. La única competencia eres tú. No pares hasta sentirte orgulloso. Para alcanzar lo que nunca has tenido, tendrás que hacer lo que nunca has hecho. Nunca te detengas. Sé parte de la evolución. Move Wellness. Información en serio. A veces no tanto. La de 8. Agárrense que ahí vamos. Seguimos, esto es la de 8, entramos en la recta final, lunes y jueves, 2:45 de la tarde, hoy 9 de la noche, cancha del Estadio Jalisco, Atlas contra Querétaro. El equipo rojinegro necesita ganar, Tito, para asegurar por lo menos el tercer lugar. El segundo lugar. Por lo menos el tercero, porque a lo mejor por diferencia de goles, si León golea, lo podría, pero ganando Atlas asegura. Si Atlas no gana... El tema es que es Querétaro, esos rivales son los que se le complican al Atlas. Si Atlas no gana, Tito, queda a expensas de que lo pueda brincar resultados. León, Toluca y hasta Tigres. Así es. Y ahí, entonces, sería complicado el panorama. Me parece que la tiene clarita el equipo rojinegro. Ganar como sea. El tema es ese, que Atlas cuando sale con obligaciones de ganar, como ya sea, nos Rey. Sorprendió el resultado. Bueno, le sorprendió a la gente, ¿no? El resultado. Me parece que Cholos, ya... Pero yo creo que ese jaloncito de orejas que Diego dio, ojalá a los jugadores les haya caído el 20, que no se ha ganado nada. Y que tiene la etapa más importante. Y que entienda el equipo cómo asumir ese protagonismo, Tito. El protagonismo y porque saber reaccionar. Porque yo te lo digo, Tito, en Liguilla lo van a necesitar. Mucho. En Liguilla van a necesitar 200% más. Ese protagonismo porque en ocasiones la lógica es que vengas con una desventaja mínima a cerrar en casa en y casa. Que ahí necesites... Un rol protagónico para poder revertir un partido. Entonces, me parece. Atlas nos ha demostrado que cuando va sí. abajo le hoy, cuesta hoy mucho trabajo. Atlas contra Querétaro tendrá que hacer valer su localía. Antes, a las 7 juega Pumas contra Santos. El duelo que está... Chivas sigue rezando. Sigue rezando. Por ahora ya se le alinean los Astros. ¿No? Con ayer se le alinearon. Pachuca, hoy San Luis, necesita seguir rezando León. Que Santos le gane a Pumas. Así es. Que Santos le gane. Que no lo veo tan descabellado, ¿eh? No. No lo veo descabellado. No lo veo descabellado. Y me parece, Ray, en torno a lo que tú apuntabas, que finalmente, así como decimos una cosa, decimos otra. Peláez, esto de negociar con las selecciones, lo hace bien, ¿verdad? Lo hace bien. Yo creo que lo de Alexis está negociado. Sí. Decir, oye, güey, las dos veces que lo has llevado, me lo has reventado. Mejor me lo llevo a ver si juega contra Mazatlán. Claro, mejor déjamelo. Y si califico que tenga vacaciones el chavo. Sí. Que se recupere por completo. Porque me parece que el muchacho tiene un problema crónico, Tito. En sus tobillos. Tiene un problema crónico y hay que... Porque ya se ha lastimado los dos. Sí, 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 exactamente, Ray. Tienen que llevarlo con cuidado. Y poquito a poquito, ¿no? Y que en verdad, si se va de vacaciones, que se cuide. No, son vacaciones. Pero se tienen que cuidar, y más cuando pasan esas situaciones. Hoy día, Tito, el ser futbolista profesional conlleva algunos muchos sacrificios. Muchos cuidados, ¿no? Conlleva algunos muchos. Sacrificios. Y el futbolista debe entenderlo. Y si no lo entiende, se le complica. Y no tenemos más mensajes nuevos, Tito, antes de irnos, a ver, para saludar a las últimas personas, que diario, cada vez son más las que se van conectando y luego se quejan de que no leímos su comentario, ya ves. Dice Jorge Salvador, ¿qué pasará con Chofis? ¿Buscarán moneda de cambio? No lo sé. O dinero, Ray. Si se los compran, sería muy bueno. Chofis fue recién nombrado mejor jugador de la MLS del año y goleador. No, del año no. Será de la jornada. No. ¿Del año? Sí. No creo. Según yo, sí. El pinche equipo ni va a calificar. ¿Qué pasa? Dice Albert Gamiño, ¿qué fue de César Márquez después del accidente? César Andrade, ¿no? César, ahí anda César. Él da conferencias. Se dedica a dar conferencias sobre superación personal, ¿no? Sí. Del que no supimos nada fue del otro, de Amador, ¿no, Tito? Aquí anda también.
Aquí anda. Vive en Guadalajara, pero no sé a qué se dedique. Sí, se les acabó lo he visto de repente que lo invitan a algunos partidos. Se les acabó la carrera. Mis amigos, como ¿cuándo va a ser el homenaje a Héctor Ambila? El juego es el día 12. ¿12 de noviembre? De noviembre. En Atlas Colomos. ¿De este sábado en 8? En 8. Homenaje que le hace un grupo de jugadores de Atlas a Héctor Brambila, ¿no? A Héctor Brambila, sí, que hoy lo necesita. Ya la próxima semana hablaremos más al respecto, pero pues la gente, Brambila necesita que le echen la mano, anda medio jodido. Tecnológico de Oaxaca Fútbol, saludos. Saludos hasta el Tec de Oaxaca. Marcos Zavala Martínez. A ver, ¿cuándo nos invitan a dar una plática, no? Vamos. Vamos allá. A Oaxaca. Vamos, productor. Saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz, nos dice Marcos Zavala, saludos. Que Tito, que a mí cuando siempre ese tipo, es que tú vienes a dar, no, sabes que voy, yo no doy pláticas. Yo platico mis experiencias solamente, Ray. ¿Quién puedo ser yo para dar un... Nada, cabrón, yo platico lo que me ha tocado vivir a mí dentro de los medios. Mira, Mario Méndez, que nos dice... ¡Saludos a Mario Méndez Olague! Dice Secta Damián Diamante, buen día, amigos, saludos ayer, a los dos. Ray, oye, un abrazote, amigo, qué gusto verte. Ayer reviví un rato, amigo, el partido de Atlas River. Qué bien jugaba ese Atlas. Ah, mira, cabrón, nos dice Mario Méndez, no es el 13, es el 12, no es el 12, es el sábado 13 de noviembre. Entre más al norte hace más frío. En Atlas Colomos, en la cancha 1, Alfredo Pistache Torres, los boletos van a estar en Atlas Colomos y el día del partido. Qué bueno. A partir de las 4 de la tarde es el partido estelar, una cuota de recuperación adulto $200, niño 100. Si usted puede, a las 2 de la tarde vaya. Habrá firma de autógrafos, convivencia y verbena a consumo, cupo limitado. Si usted puede, vaya, échenle la mano al huevo Brambila. Anda delicadito de salud. Exactamente. Vámonos, Ray. Vámonos, gracias, buenas tardes, cuídense. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Descansen. Vámonos, Tito. We'll be right back.